Situada en la cresta de una montaña rodeada de profundos barrancos, Mixco Viejo era una novísima ciudad en el momento de la conquista española, fundada menos de 100 años antes. Al igual que otras ciudades mayas de la región, se construyó en una ubicación muy fácil de defender, pues antes de la conquista española ya existían conflictos entre distintos reinos mayas. Por supuesto, estas ciudades fueron construidas para defenderse de otros mayas, no para defenderse de caballos, armas de fuego o perros de guerra. Por tanto, cuando se atacaba o sitiaba uno de estos lugares, no tardaban en sucumbir. Los españoles, militarmente superiores, aceleraron la conquista de las tierras altas de Guatemala recurriendo a la vieja táctica del divide y vencerás, aliándose con otros reinos mayas para volverse después contra estos también. En México habían hecho eso y les había funcionado, así que cuando llegaron a Guatemala emplearon la misma táctica. Decidían qué grupo les sería útil y le ofrecían una recompensa. En el caso de Guatemala, los Quiché eran los más poderosos de la época, por lo que se aliaron con el siguiente grupo y los derrotaron. Pero entonces los españoles no cumplieron con lo prometido a sus aliados y comenzó la rebelión. Los gobernantes de Mixco Viejo en particular unieron fuerzas con los españoles en 1524 para vencer a sus enemigos, los Quiché. Pero fueron tan maltratados por los españoles que se sublevaron en tan solo 6 meses. Sin embargo, su rebelión no tardaría en ser aplastada, y en la década de 1550, casi todos los antiguos reinos mayas en Guatemala y México habían sido conquistados.